Mira, eso es lo que estaba enfocando yo. Están matando. Principio, muchas gracias por acercaros, ¿vale? Nosotros somos la Asociación Astronómica Juan Pérez Mercader, estamos en Almonte y esta plantada de telescopios es el tercer evento que tenemos en las octavas jornadas de astronomía que hemos realizado. Hemos hecho dos sesiones de charlas en el ayuntamiento, aquí en Matalascañas, y hoy tenemos el evento de la plantada de telescopios. Hemos empezado viendo la luna, porque en cuanto se ha puesto el sol, la luna se iba muy rápido y por eso hemos decidido empezar, para que vieseis la luna. El objetivo de hoy es que conozcáis un poco de la astronomía. Nuestro objetivo como asociación es que practicar la divulgación y que todo aquel aficionado que tenga algún interés, ya sea en que tenga un telescopio y no sepa usarlo, o que quiera comprarse un telescopio, pueda tener un acceso rápido al conocimiento de la astronomía. Como socios de la asociación que tenemos, tenéis acceso a los telescopios, a algunos de los telescopios que tenemos aquí que son de la asociación, ¿vale? Así que si alguien está pensando en comprar un telescopio o regalarle un telescopio a un niño o a alguien que está interesado en la astronomía, os animo a que os contactéis con nosotros porque os daremos una orientación para que no compréis un telescopio que no vale para nada, sino que tengáis un telescopio que de verdad tenga utilidad. Hoy lo que tenemos planeado es ver la luna, que ya habéis estado viendo la luna por los telescopios que tenemos. Luego Juanbe nos mostrará imágenes de este tipo, que son imágenes mucho más profundas y mucho más profesionales de cielo profundo. Juanbe es un vecino de aquí de Matalascañas, aficionado, tiene aquí su telescopio, que es bastante más profesional que los pequeñitos que tenemos en la asociación. Y para los que aguantemos, a las 12 más o menos aparecerá Saturno por el otro lado, ¿vale? Se ha puesto el sol, la luna se va a poner y aparecerá Saturno. Para los que estemos por aquí, pues podremos ver Saturno con los telescopios pequeños. Juanbe es bastante divulgativo también y nos ayuda mucho para conocer las constelaciones. Así que también daremos unas breves explicaciones sobre las constelaciones, las distancias, cómo se miden las distancias. Si tenemos suerte, veremos alguna estrella fugaz. Estamos cerca de las lluvias de verano y poco más. Acercaos a todos los que veáis en un telescopio y preguntad lo que necesitéis, ¿vale? No cortaos, estamos aquí para eso. Hay bastantes aficionados por aquí repartidos, no tenemos un distintivo, pero si veis a alguien tocando un telescopio y tenéis cualquier duda, acercaros, le preguntáis. Y poco más. Listo. Yo se lo he dicho ya, entonces, esto es porque ya...